¡Hola, mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de When I Know You. ¡Let's go! ¡Uy! El episodio anterior. El drama se puso fuerte. Pero gracias a algunas cosas conseguimos algo más de información sobre el caso de pinche David desaparecido. Y como sospechábamos, Buster sabe cosas que no nos quiere contar, pero al menos, gracias a que lo hemos interrogado, hemos conseguido un poco más de respuestas sobre la situación. Ay, cómo son asuntos. Y por lo visto, Marcus ha logrado reclamar al protagonista como su cita de nuevo para la fiesta del baile. Después de que Buster hiciera algo para que Marcus se armara de valor para decir, hey, él me pertenece, para que ya no hubiera tanta incomodidad. Gracias, Buster. Eres un gran compañero. Se agradece. Pero bueno, vamos a continuar ahora, que estábamos haciendo la entrevista con Adrián justamente y habíamos terminado y creo que nos estábamos dirigiendo de regreso. Una vez en los pasillos, con suficientemente distancia del gimnasio, Adrián suavemente te golpea en el brazo con un fruncimiento en su rostro. ¿Qué? ¿Qué te refieres con qué? Tú dijiste que ellos... Tú me dijiste que ellos ni siquiera eran tus amigos. ¿Qué? ¿Ellos no lo son? Entonces, ¿por qué estabas tan colega con ellos? Solamente, de hecho, actualmente solamente soy amigo con Marcus. ¿Ah? Ese fue... Él fue con el que tú estabas mayormente incómodo. Bueno, eso es porque... Y aquí estás, diciendo que tú eras todo tímido también. Y otra cosa, tú me dejaste solo con aquellos dos. Ese alto realmente estaba mirándome y estaba tan nervioso. Sí, Ronnie tiende a hacer eso. Espero que tú tengas, tú tuviste lo que tuviste de aquel chita. No estoy seguro si quería escuchar lo que él dijo, pero quizás lo necesitaba también. De que el pinche David se portaba súper mega tóxico con todo el equipo. Octubre se deslizó de alguna manera bastante rápido. Mucho como cada día después del eclipse de la noche, el mes pasó para mí lentamente y como una mirada borrosa. Vale. Últimamente he estado pasando un poco más de tiempo con Troy y su club de amigos. Desde que estar solo con Marcus me es prácticamente imposible para mí para lidiar. Ellos son encantadores y dulces para estar alrededor, pero es un poco duro unirme a sus conversaciones. Así que no es tan diferente del equipo de fútbol. Karina y yo intercambiamos clases ocasionalmente, pero hay una especie de tensión entre nosotros que no estoy seguro si se va a ir lejos en algún momento pronto. Vale. Y Marcus. Bueno, las cosas ya realmente son incómodas con él. Vagamente decimos más allá de dos o tres sentencias el uno al otro en estos días. Es como que ambos sabemos, como que ambos permanecemos ahí firmes, esperando para que otra persona gire y solamente dispare la pistola ya. Pero en vez de eso solamente seguimos seguimos en adelante y caminando. Más allá y más allá, lejos del uno del otro. Joder, la tensión está muy fuerte. De cualquier manera, ¿qué hay con lo que hay en la investigación? Me he sentido un poco trabado. He estado preguntando alrededor de la escuela para que la gente con la gente que yo hablo de rato a rato, en una manera casual, así ellos no parecen como que realmente soy sobre curiosidad sobre ello, pero no parece que nadie sepa más allá de lo básico. Lo que sea que sucedió ese día realmente sigue manteniéndose bajo el radar, lo cual me sorprende en tal pueblo pequeño, pero quizás es una señal, al menos pausar la investigación por un tiempo. Esto me está drenando más de lo que me gustaría admitir, y honestamente, es duro centrarme cuando mi mente siempre está en algún otro lado. Joder. En cualquier caso, he decidido tomar un descanso de ello, especialmente esta noche. Esta noche es Halloween,
Lo cual significa que también es la gran fiesta de Dersi. Lo cual significa que voy a ir como a la cita de Marcus. La fiesta no comenzará hasta las 9, se me dijo. Así que, ¿por qué estoy en la escuela? Es por lo que estoy en la escuela, 5 horas antes de que la fiesta inicie. Y preparándome para estar... preparándome para estar ahí es un misterio para mí. Un misterio que espero que no me drene tanto tampoco. Así que, ¿por qué estoy aquí de nuevo? ¡Ostras, Troy! Troy va a través del salón de clases. Mirándome con los ojos cada vez mientras me estoy sentando en una silla solitaria en el centro del salón. ¡Oh! ¡Ah! ¡Porque tú no tienes un traje, Calum! ¿Qué puñeteramente estabas pensando? Bueno, no lo sé. Es una fiesta de secundaria. ¿Quién demonio viste un traje en una fiesta de secundaria? Ah, normalmente sí. Tú no, pero... esta es la fiesta de Dersi y ella... ¿Extra? Sí, exactamente. Que incluso estábamos esperando por ello, de cualquier manera. Bueno, desde que este es el último minuto, estoy pidiendo ayuda del club de cosplay. Sophie dijo que la vicepresidenta podría estar aquí pronto, así que esperemos que... así que tengamos esperanza que tú estarás en buenas manos. Escuché que Dersi realmente particular sobre sus trajes. Una perra loca. ¿Ah? ¿Qué? ¡Sofía! ¿Ah? ¡Calum! Estoy a punto de provocarle un poco más cuando la puerta del salón de clases se abre haciendo un hombro saltar. ¡Ostra! Y ahí camina una familiar figura musculosa. ¿Qué de Ronnie? Twink, amigo. Hola. ¿Tú eres el vicepresidente del club de cosplay? Soy un chico de muchos talentos. Claramente. Así que, Troy, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos trabajando aquí con él? Sí. Él apunta hacia mí. Y entonces ambos miran a mi manera como que yo soy un... y entonces ellos miran a mi camino como que soy un coach, como que ya están considerándome, como que están considerando comprarme un sofá, básicamente. Tomé sus medidas ya, 165 centímetros o 173 si tú cuentas las orejas. No lo hago. No creo en así, pero solamente por si acaso, Ronnie asiente. No músculos para hablar, brazos delgados, pequeños pies y manos y torso, y tú puedes deslizarlo hacia cualquier cosa. ¡Ah, cabrón! Miro hacia Troy, pero Ronnie solamente asiente hacia él, como que él entiende el procedimiento. Así que, ¿tienes algo que encaje para él? Ronnie me hace levantarme. Levanta mis brazos, me gira, me siento como una muñeca con un nuevo vestido. Bueno, podríamos. Él es un poco más corto, más pequeño que la mayoría de los chicos aquí, aún así. ¿Qué eso siquiera quiere significar? Él mira hacia Troy, Troy mira hacia mí al principio con pena. Pero entonces con malicia, ¡cabrón! ¿Qué significa? Que tú vas a tener un buen vestido, Cali. Ja, ja. ¿Qué actualmente eso significa? Yeah. No. Oh, sí. No, me van a poner vestidito. Miro sobre el toro con esperanza por ayuda. Pero se volvió incrementadamente más nervioso. ¿Ronnie? De hecho, hay una chica con una física realmente similar hacia ti. Tenemos un traje que recientemente usamos para ella como modelo, así que... ¿No hay ninguno para chicos? Ninguno tan pequeño como tú. ¡Esto es una broma! Cruzo mis brazos y firmemente me siento en mi silla. ¡No voy a hacer eso de ninguna manera! ¡Oh, venga, Calum! ¿Qué es lo que vas a hacer ahora?
hace todo el camino hacia la calle Cornelia a tener algo para la de la ciudad para la fiesta. Darcy podría leerse en tu rostro. Eso es verdad. ¿Ves? Ella podría leerse en mi rostro si ella me viera pinche con este vestido cruzado también. Así que no tendré, así que seré humillado de cualquier manera. Hey, tío, es Halloween. Te garantizo que nadie va a tener una mierda sobre que tú tengas una camiseta puesta. Ronnie asiente de nuevo. Bastante seguro que alguno de los otros chicos del equipo van a ir como la MILF del Resident Evil. ¿Ves? ¿Cómo que la MILF del Resident Evil? Pequeña, ¿quién es la MILF del Resident Evil? ¿Quién es la MILF? ¿Quién es la MILF? No se está refiriendo. ¿La gigantona? ¿Cómo se llama? ¿Dimitresh? Ah. Ah, maldita sea, Noemí. ¡Energía! Creo que este juego salió antes que el Resident Evil 8, creo, pero no estoy seguro, pero bueno. ¡Eso es diferente! ¡Eso obviamente es una broma! ¡No como yo! ¡Ah, vale! ¡Entonces no vayas! ¡No fiesta, no Marcus! Así que... rápidamente miro sobre Ronnie, con un rostro... quien tiene un rostro de póker tan frío como la piedra, como siempre. Le veo de todos los días, de cualquier manera. ¡Oh! El poco divertido que tenemos aquí. Él probablemente se emborrachará y besará y estará besando todo tipo de gente. Puf, sí, claro. Como si Marcos hiciera eso. Giro hacia Ronnie. ¿Verdad? Él se queda callado por un segundo, entonces levanta los hombros casualmente. No sería la primera vez. ¡Oh! En un instante... soy golpeado con una ola de celos tan poderosa que es tan duro respirar por un momento. Troy debe de haber visto esto tras de mí porque él solamente sonríe triunfantemente. ¡Cabrón! Estoy callado. Mi pierna salta insensatamente por un minuto. ¿Es este traje revelador? No realmente. Es casi mayormente como un uniforme de escuela. Vaya por Dios. ¡Vale! No es como que tenga nada mejor para hacer esta noche. ¡Ay, chico! ¡Sabía que tú vendrías! Te lo dejaré a ti, Ronnie. Tomaré buen cuidado de él. Ustedes, chicos, están enfermos. ¿Saben eso? Ya, pero irás para la fiesta. Un bonito cabello, pelaje amarillo. Un... traje de marinerita cortamente, bastante corto, con una camiseta, con un uniforme marinerito con negro. Brillantes mangas atadas a mis brazos. ¿Estoy haciendo cosplay de alguna Sailor Moon o algo así? Una camiseta que necesita un menor ajuste para encajarme un poco mejor en las caderas y algo más de... unas medias negras que podrían ser cosas que tan altos ellas pueden ir. Y un par de brillantes zapatos James Black Mary. Me siento ridículo y de alguna manera lindo al mismo tiempo. La mayoría de este cosplay parece hecho por Ronnie en sí mismo. Y a pesar de que no fue suficientemente encajante especialmente para mí, estoy impresionado de que también lo hace. Me siento como realmente una muñeca bastante cara. Bueno, bueno, bueno. Ni una palabra. Ni siquiera un cumplido. Eso no sonará como un cumplido viniendo de tu boca. Oh, venga. Totalmente te ves lindo. Bastante convincente, diría. Toma una buena mirada porque nunca me vestiré de esta manera de nuevo. Ah, no eres divertido. Si tengo que ser honesto. No, honestamente me molesta tanto, pero esperando aquí en el cuarto de Troy para Marcus que se muestre me hace sentir ansiedad. El peor caso de escenarios, él se estará asqueado y yo moriré de causas naturales, un ataque al corazón. ¿Por qué no estás vestido aún? ¿Ah? Porque yo no voy a ir. ¿Ah? ¿Por qué no?
No tuve una invitación. Aparte, no es mi tipo de fiesta. Demasiado audible. ¿Ah? ¿Tú me vas a dejar solo con él? ¡Ey! Tú lo dices como si eso fuera una cosa mala. ¡Tú no lo entiendes! Ni siquiera he estado solo con él desde el eclipse lunar de la noche. Sí. Entonces he estado actuando bastante raro alrededor de él desde entonces. ¿Qué sucedió actualmente en esa noche? Nada. ¿Ustedes dos, se besaron? ¿O cogieron? ¿Qué? ¡No! Solamente hablamos. Eso es todo. Bueno, lo que sea. Esta noche podría ser tu noche para que puedas hablar más con él. No, nosotros no... ¡Au! ¿Marcus? Sí. ¡Entra! Oh, no. Escucho la puerta abrirse y las pisadas pesadas de Marcus lentamente haciendo su camino escaleras arriba. Me siento como que estoy a punto de desmayarme, francamente, mirando hacia un lugar para esconderme hasta que Trois me abraza desde atrás, manteniéndome en el lugar. Le doy un grito en silencio y comienzo a susurrar, susurro gritando hacia él. ¡No, por favor, él no puede! ¡Shh, shh! ¡Tú vas a joder todo el traje! Antes de que pueda escapar, de su agarre, Marcus da un paso en su cuarto y Troy y yo nos congelamos. ¡Oh! Vaya por Dios. Marcus, ¿qué estás haciendo cosplay? Él está vestido como un miembro del FBI, pero no cerca... Pues no es bastante lo suficientemente cerca de él para un uniforme actual. Debe ser como un personaje de un videojuego. Él se ve como que bastante fornido y tonificado. El arnés acentúa bastante bien con su pecho y brazos. Él es increíblemente sexy como siempre. Él mira hacia nosotros entre incredulidad y shock. Y nosotros miramos de regreso hacia él avergonzados y sin habla. ¡Ey! ¿Sup? Sus ojos entonces caen sobre mí y miro lejos tan rápido como puedo. Troy me deja ir y pone su mano sobre mis hombros presentándome como un premio. Mira lo que te traje como chica americana. Ay, Dios mío. Estoy tan avergonzado para pelear de regreso, pero me siento ahí nerviosamente mientras Marcus mira sobre mí. Ay, se sonrojó. Bueno, ¿no es el lindo? Sí, él es realmente lindo. Quiero decir, una cantidad normal, él se ve bastante bien. ¿Te ves bien, Cal? Gracias. Bad. Como sea, él es todo tuyo. Ah. Trey me da me da un fuerte empujón, lo suficiente para caer contra la gran forma de Marcus. Lo cual honestamente me siento como golpear una pared. ¡Au! Marcus rápidamente me agarra hacia arriba y él no ni siquiera me deja ir incluso después de eso. Una vez que he ganado mi balance. Él deja su brazo izquierdo enredarse alrededor de mi cintura y me empuja firmemente a su lado. Leon, ¿verdad? ¿Oh? De Resident Evil. ¡Oh, sí! Genial, ¿verdad? Bastante poco esfuerzo. Te encaja perfectamente. ¡Ostras! Está haciendo de Leon de Resident Evil. ¿Leon no era el del cuarto juego? ¡Ay, no! Eso significa que entonces nuestro prota va a ser la Ashley. ¡Leon! ¡Help me, Leon! ¡Help me! ¡Ah! ¿Ah? Game over. ¡Energía! Perfecto. Astuto. ¿Qué es lo que tú estarás haciendo esta noche? Probablemente solamente mirar una película. Salir por dulces, mierda como esas. ¿Solo? Sí. Esta es una así. Yo estoy... ¿Troy? ¿Estás aquí? ¿Cómo? Una indescriptible voz de mujer llama hacia Troy y él comienza a entrar en pánico. Mi mierda, chicos. Tienen que ir, salir por la parte trasera.
¿Oh? ¿Por qué? ¡Solo vete! ¡O juro por Dios que ambos de ustedes lo lamentarán! ¿Ah? Marcos y yo intercambiamos una rápida mirada. Y sin otra palabra, salimos fuera de del cuarto. Vale. ¡Oh! Parece ser que tiene cita para la noche el bueno de Troy. ¡Qué pillín! Lígala, cabrón. Y hagan cositas bonitas. Después de sucesivamente escapar por la puerta trasera tras de la casa, Marcos y yo vamos en nuestro camino hacia la fiesta. Mis ventajas están giradas hacia abajo, del miedo de que... No, están enrollados a la mitad, con el miedo de que alguna especie de viento podría enviar a mis coletas volando. Después de un par de minutos, Marcos golpea mi pierna audiblemente, haciéndome saltar. ¡Au! ¡Ey! ¿Qué demonios? Eso de alguna manera... Eso fue definitivamente... Esa chica Sofía, ¿verdad? Sophie, y sí, no hay duda sobre ello. ¿Tú incluso has hablado hacia ella? Ella no parece como que quería salir... Ella no parece como la tipa de salir con... salir con alguien durante el almuerzo. No realmente. Ella es bastante callada. De hecho, ella es más como... Como la única... confortable con... Se siente confortable con algunas personas, ¿sabes? Oh, lo sé, Adrián. Inmediatamente me viene a la mente. ¿Tiene sentido? Marcos mira hacia mí, mirándome sobre encima antes de sonreír. Miro hacia él. ¡Ni una palabra de ti tampoco! ¡Pero tú eres tan lindo! ¡Ah! Sé que él se está burlando por el tono de su voz, pero sigue siendo emocionante escucharle que me llame de esa manera. Bueno, afortunado de ti entonces, trajiste tal cita linda a la fiesta. Él mira hacia mí y después de un momento él sonríe. Sí, realmente soy afortunado. La larga, larga, esperada fiesta. Es bastante normalucha, tengo que decir. La piscina, en efecto, lo hace. Tiene un deslizador. Pero Ronnie habló sobre ello demasiado. Es pequeña y curiosa. Pero los chicos que solíamos ver están teniendo diversión. Así que cada uno va por su mismo, supongo. Dentro es un poco más colorida. Con brillos, trajes sexys, brillando y alrededor del salón. Aparentemente tú necesitas un buen traje. Tan de lejos como tú tengas un buen sex appeal. Vaya. Así que es una buena cosa que actualmente tengo un buen traje. Yo. Marcos presiona la cerveza fría contra mi mejilla y yo parpadeo instantáneamente. Aquí, no diversión si tú no al menos bebes un poco sobre Halloween. No hay diversión sobre embriagarte en periodo. Tomo la botella y mi estómago se retrasa un poco por el olor. Pero supongo que tienes un punto. Tomo pequeños y sorbitos tranquilos de la botella, haciendo que Marcus ría fuertemente. ¿Qué qué? Si tú no la quieres, tú no tienes que beberla. No, lo haré, yo puedo. Es duro hablar hacia la fiesta, la gente en fiesta si tú eres sobrio, especialmente si estás vistiendo esto. Miro hacia abajo mi camiseta, deseando que solamente fuera un poco más grande. Quizás. Pégate conmigo, Nancy. Me aseguraré de que no te vuelvas tan ebrio. Tú no tienes que cuidarme tanto. Está bien. Yo no... ¡Yo! ¡Ostra! ¡A la madre! El Buster está haciendo del Joker. ¡Mamma mía! Es el Joker, ¿no? La sonrisota o así. Buster dice su brazo alrededor de Marcos. Poniéndose de alguna manera sobre su altura, de puntitas. Él está vestido como el Joker, creo, con pelo verde y traje morado. Oh. ¿Quién es la bella? ¿Callum podría volverse celoso? ¿Callum? Hola. Joder, tío. Pensé que tú eras una chica. Gracias, agradece a Ronnie por eso. Ajá. Ah. Ajá.
Me encanta cómo el texto pasa súper rápido ahí. ¿Qué es lo que tú quieres, payaso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Como el traje? ¿Tú te ves como un, camarón gay? Algo así, ¿estás diciendo? ¿Tú te ves como un, gay pintado? ¡Me veo increíble! ¿Verdad, Cal? Es bastante genial. Aparte, tú no te estás vistiendo como... ¿Tú no estás vestido como el reboot de la película del Joker? Que esto se muestra que tú no eres tan inculto o algo así. Oh, mis pensamientos exactamente. De cualquier manera, ¿puedo robarte a Marcus por un segundo? Tenemos que hacer los caballeros de... Somos los caballeros de Halloween de la noche de juegos. ¿El qué? Oh, venga. Tú sabes qué sucedió la última vez. ¡Ey! Necesito decirles las reglas. No va a ser fuera de la causa. Y todo será en el sótano. Oh, sí, de acuerdo. Podría ser divertido. ¡Demonios que sí! ¿Quieres venir, Cal? ¡Wow, wow, wow! ¡Eso es un no ir! Primer juego de caballero solamente. Y tú sabes la... ¡Wow, wow, wow, wow! Eso no es que vaya a ir. Primer juego solamente es caballeros. Tú sabes las reglas. Oh, joder, eso es verdad. No te preocupes. Puedo ir a mi cuenta. Tú podrías besar a un chico y entonces hablarle con una voz realmente profunda. No hagas eso. No estaba planeando hacerlo. Prefiero... tener un puñetazo no es mi idea de diversión. De acuerdo, venga, venga. Vamos. Vaya por Dios, está emocionado demasiado el Baxter, ¿no? Él cachetea a Marcus en el brazo y le empuja hacia el sótano y Marcus trata de llamarme. Si te aburres, solamente muéstrate y te iré contigo. Ah, vale. Y ahí se fueron, dejándome solo. Además que voy por un segundo preguntándome qué demonios voy a hacer hasta ahora. Hasta que un par de orejas de conejo pasan a través de mi visión. Oh. Me concentré y mis ojos y puedo ver a Adrián escurriéndose en la esquina del cuarto. El teléfono va sobre sus manos mientras escanea el cuarto e intensa mirada en su rostro. Yo curiosamente hago mi camino sobre él y permanezco en su camino para que él se dé cuenta de mí. Después de un minuto, él lo hace y su rostro se retuerce para reconocerme a confusión, a inseguridad. ¡Ostras! ¡Qué guapo el traje, ¿no? ¿Ah? ¡Soy yo, sí! ¡Cacalun! ¡Oh, mi Dios, tú! ¡Wow! ¡Te ves tan bien! ¿Lo hago? Sí, realmente te ves genial. Bueno, gracias. Te ves genial también. No, me veo como un personaje de Isekai ardiente. Solo un poquito nací. Tú hiciste un buen trabajo. Gracias. ¿Por qué estás diciendo eso de cualquier manera? De hecho, ¿por qué incluso qué estás haciendo tú aquí? Pensé que no te gustaba ese tipo de eventos. No me gusta, confía en mí. Preferiría estar en algún otro lado. Pero Lawrence dijo que él necesitaba mi ayuda con su caso. Y yo soy su compañero. Él da gesto hacia su cuerpo y ve la forma. La pena en su rostro. Ah, él también fue el que me vistió. Tú no puedes decirlo. Este chico Lawrence suena como un verdadero pedazo de trabajo. De alguna manera quiero conocerle. Ah, buena suerte. La hiena tiene toda su atención. Donde sea que él quiera admitirlo, ¿no? Lo juro. Ese chico ama la vida de todo tipo, de todos los tipos. Y es tan complicado. Parece como que este Lawrence tiene bastante en este lugar. Me gustaría escuchar su historia algún día. En cualquier caso, soy sus ojos justo ahora. ¿O el anzuelo para alguien? ¿Ah? Él mantiene su teléfono y me da y da un pequeño sacudimiento. Así que en vez de comer caramelos,
Estoy aquí siendo un maldito vigilante vestido como una puta medieval. Lamento escucharlo, pero al menos tú tienes tu trasero es gordo. ¿Tú lo crees? De cualquier manera, ¿tú has visto ese chico hasta el alrededor? Tú estás buscando por él, ¿verdad? Bueno, de alguna manera estoy tomando un descanso de la investigación justo ahora. Pero te estaría mintiendo si dijera que no estaba buscando por él también. Es imbécil. No sabía que podría él estar aquí aún así. ¿Tiene sentido? Tú dijiste que él vive en otro pueblo. ¿Y esta fiesta no exactamente es algo fácil para meterte? Bueno, sí. Y no quiero correr hacia él de cualquier manera. Eso es verdad. Bueno, te dejaré con tu misión especial. Tráeme algo de dulces para el lunes. Solamente los dulces duros son así. ¡Tu monstruo! Ay, me encanta. Mucho como la fiesta que yo fui, permanecí en la esquina por un rato. Como última fiesta que fui, me quedé en la cocina por un rato. La única parte es que el primer piso donde estaba no estaba obscenamente audible. En esa ocasión, había un par de chicos que actualmente vinieron y hablaron hacia mí. Pero después de que se den cuenta que soy un chico, ellos cortaron nuestra interacción corto y se fueron lejos. Joder. Era un poco descorazonador después de la quinta vez o así. Así que estaba a punto de ir por una cuarta cerveza cuando algo alto y una figura con cuernos se aproximó hacia mí. ¿Cómo? ¡Ostras! Espera un momento. Siento que este traje me recuerda a algo. Bueno, tal vez estaría equivocado, pero no, en realidad no tengo la menor idea. ¡Hey! ¡Chica Twink! ¡Wow! ¡Qué traje más genial! Gracias, lo hice yo mismo. Wow, él se ve como alguna especie de demonio japonés. A mí me recordó un poco al Ito este del Genshin, pero tal vez yo estoy loco. El traje era un poco más revelador de lo que cualquier otra cosa que haya visto tan de lejos. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí solo? ¿No habías venido con el Marcus? Él está haciendo una cosa extravaganza de juegos de caballero. Oh, verdad. ¿Por qué no estás haciendo tú eso con ellos? Porque es aburrido. Ellos solamente se embriagan y juegan juegos de fiesta. No es como que tú estés haciendo algo mejor. Estoy hablando hacia ti, ¿no es así? Oh, encantador. Gracias. ¿Tú podrías aún así como ir abajo y mirarles? Ellos dijeron que solamente miembros, pero ellos no harán una mierda si alguien más se une. Quizás. Podría salir de aquí por un rato más. Bueno, que no te tome tanto tiempo. Ellos podrían hacer juegos raros de sexo en el último año de seniors que he escuchado. Pero asegúrate de mantener un ojo sobre Marcus. ¡Oh, mierda! ¿Eh? ¿Acaso todos saben aquí que me gusta? Bastante. Ustedes chicos podrían solamente ir con ello y simplemente salir de una vez. Si así fuera, como si... aún así, eso es un buen pensamiento. Un bonito pensamiento. Quizás cuando seamos viejos y estemos solos y podamos salir. Cobarde. ¿Ah? ¿Esperar tanto tiempo? Él podría solamente moverse hacia alguien más. Solamente mantén eso en mente. Da un buen punto. Él da palmadas a mi pierna y después de obtener mi cerveza del refrigerador, de la nevera al lado de mí, él asiente y hace su camino de regreso a la multitud. Tiene un buen punto. Tiene muy buen punto. Pongo un ojo en la puerta hacia el sótano preguntándome si Marcos allá abajo está jugando aquellos juegos. ¡Oh! ¡Cali! ¡Mierda! Oh my god. Karina me da un abrazo demasiado firme y sonríe hacia mí somnolientamente. ¡Bebé, tú eres tan linda! Gracias.
Tú eres wow, quiero decir. Ah, ¿te gusta? Ella tiene este traje tan ajustado, sus botas brillantes negras y estos googles rojos en su cabeza. Su cabello también está cayendo sobre su espalda. Te ves hermosísima. ¿No naciendo un poco clichón así? ¿Qué? De ninguna manera. Catwoman es increíble. Ay, desearía que hubiera deseado que Marcos pudiera haber ido como Batman. ¿Qué tan lindo podría haber sido eso? ¿Tan lindo? Hablando de lo cual, ¿dónde demonios él está? Hay algo que quiero contarle. Mi corazón comienza a latir mientras mi mano gira hacia el hielo. El sentimiento familiar de miedo corriendo a través de mi cuerpo. ¿Qué vas a decirle? Ella mira hacia mí de esa manera. Una suave y sutil sonrisa de saber de que ella, la única cosa que va a decir. ¿Qué es lo que tú piensas? En ese momento, una ola de furia fluye a través de mí rápidamente. La luz roja de la pista de baile quema con intensidad. Quizás estoy tan ebrio, o quizás esa es la última parte de mí de amabilidad, pero algo me hace clic hacia algo. Bueno, creo que le vi afuera con Ron y tú irás a preguntarle. ¿Acá? ¿Afuera? Oh, ese era mejor que no esté pinche desnudo haciendo una mierda. O una cosa así. Ella se recuesta y me da un audible y suave y beso húmedo en la mejilla y sonríe de nuevo hacia mí. Gracias, dulzura. Disfruta tu noche. Y entonces ella se va satisfactoriamente lejos mientras ella audiblemente canta la letra de lo que sea que la canción está sonando justo ahora. Sin darme mucho más tiempo para pensar eso de lo que acabo de decir, solamente me dirijo hacia el sótano rápidamente, evadiendo ser visto por alguien. Vaya por Dios, los celos tan fuertes. La puerta del sótano se abre con facilidad. Tan audible la cháchara puede ser escuchada abajo, mayormente voces masculinas, todos tratando de hablar hacia la una y la otra. Nerviosamente hago mi camino bajo las escaleras y puedo ver que hay sobre 10 o 15 personas abajo aquí, no solamente chicos. Bastante chicas hay aquí también, y comienzo a tener un sentimiento pies fríos, agresivamente nadie me ha dado cuenta de mí aún. Mis ojos rápidamente escanean por Marcus y los intento seguro, ahí está, riendo y carcajeando alrededor de sus compañeros de equipo. El cerebro es realmente lindo cuando él ríe. Quizás no debería estar aquí, él parece como que está divirtiendo y no quiero arruinar esto para él. ¡Oh! ¡Yo, Callum! ¡Oh, no! La mayoría de ellos quedaron en silencio, entonces giraron en mi dirección. Buster estaba moviendo una mano hacia mí. ¡Ey, viniste! ¡En un buen momento, colega! ¡Oh, no! Con todos los ojos sobre mí, mi rostro quema en vergüenza y lentamente voy mi camino de regreso hacia las escaleras. Yo estaba a punto de irme, de hecho... ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí abajo! Antes de que me dé cuenta, Buster ya estaba en las escaleras, agarrándome por el torso antes de que pueda escapar. ¡Mierda! ¡Venga! ¡Estamos jugando un juego! Él gruñe y me coloca justo en el centro de la multitud. Los chicos cuchichean hacia mí, las chicas susurran la una a la otra y yo me siento como que soy alguna especie de pesadilla. Buster desaparece, pero solamente por un segundo, aguantando una botella vacía triunfantemente. De acuerdo, siéntate. Todos nosotros en un círculo. Sentados. Vale. Todos siguen sus órdenes. Y yo rápidamente sigo también. Sentándome entre medio de un canguro realmente alto vestido como Venom. ¡Ostra! Y un lindo conejito vestido como una especie de princesa Peach. Ok. Marcos está sentado casi en la dirección directamente de mí. Y él me da de alguna manera me da preocupada de diciendo, ¿qué es lo que te estás metiendo? Entonces se sienta al lado de él. Después de felizmente revisar nuestros asientos en orden, coloca la botella en el centro. Señoritas y caballeros, ahora que todos están aquí. Señoritas y caballeros, y todos los que están aquí. Vamos a concluir nuestra noche de caballeros con un tercero y juego final.
Como es tradición, ese es nuestro último Halloween como equipo. Y dicho en piedra, tenemos que hacer algunos recuerdos. Así que jugaremos el juego que todos saben. Nadie olvidará esto pronto. La noche de Halloween. El juego de tres. Juego 3. Girar la botella. ¡Woo! Una erupción de ánimos se acerca atrás del pequeño sótano. Y mis ojos inmediatamente se encuentran con Marcus, quien ya está mirando hacia mí. Él rápidamente mira lejos, y yo también lo hago, mirándose la botella en el centro, en el círculo completamente... curioso. Estamos jugando, ¿ah? De acuerdo, vamos a girar y veamos quién va primero. Entonces vamos a ir a... Vamos a ir en la forma del reloj, desde esa persona. Las repeticiones son permitidas, es todo random después de todo. Y si los dioses besan... pueden ir sobre 30 veces, así que puede serlo. Si ambos de los compañeros se rehusan a besar a alguien, ellos serán cerrados en el closet por 7 minutos en el paraíso. Entonces tú tendrás 7 minutos para hacer alguno de tus asuntos. Si solamente una persona se rehúsa, ellos están fuera. El juego termina cuando solamente dos personas queden. De acuerdo, comencemos. Vaya por Dios. Buster me da la botella un buen giro. Mi corazón late muy duro, esperando que no sea yo ir hacia ello. Pero en vez de eso, cae sobre alguien a mi izquierda del centro. Y también el juego comienza. Tengo miedo de decir por lo menos. Estoy aterrorizado por decir de menos. Con cada giro de la botella me vuelvo más nervioso. Y cuando esto no cae sobre mí, suspiro en alivio. No podría lidiar con el rechazo de alguien solamente porque no quiere besarme. Creo que esto nunca emocionalmente me recuperaría de ello. Pero eso no es mi mayor problema. Es el turno, casi es turno de Marcus. No quiero ser testigo de Marcus besando a alguien más. No creo que seré capaz de aguantarlo. Es el turno de Buster. Él gira la botella perezosamente. Y cae sobre un husky gordito vistiendo un uniforme de béisbol. La multitud anima y Buster va sobre él seductoramente. ¡Oh, venga! ¿Te estás rindiendo? ¡Puñeteramente no! ¡Entonces bésame, culo gordo! Dios mío. El molesto husky agarra el rostro de Buster y le besa duramente. Y mientras la multitud se vuelve salvaje, ardiente y animando como locos. Su beso es... asqueroso y mohoso y horrible. Entonces él tiene una risa de todos, incluyéndome. Aplaudo y animo hacia ello, uniéndome al ruido y mirando sobre Marcus. De nuevo él me está mirando justo hacia mí, pero esta ocasión le sonríe y sacude su cabeza. Pestañeo hacia él y él apunta hacia la broma, hacia los tipos besándose, implicando que sea el siguiente, pero él solamente gira sus ojos y pega su lengua hacia mí. Aún así, estoy bromeando sobre ello y siento mi estómago comenzando a girar violentamente, sabiendo de lo que va a venir. Y con una profunda respiración, me quedo a mí mismo para lo peor. Después de que Buster se sienta en su punto, él limpia su hocico y golpea a Marcus en el hombro. ¡Estás en ello, capitán! Marcus mira hacia Buster, entonces a mí, y entonces gira la botella. La multitud anima hacia él entusiastamente. Y con un fuerte movimiento de su muñeca, Marcus gira la botella. ¡Uy! Miro hacia ello en horror mientras gira y gira sin final. Rezando de que Dios caiga sobre alguien que no realmente me importe. ¿Alguno de aquellos chicos grandes? Pero incluso entonces no creo que me gustaría ver eso para nada. Ok, solamente soy lo suficientemente estúpido para que sea yo. Solamente tengo que apretar mis dientes y ir con ello. Buster podría ser divertido, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuándo es que esta puñetera botella va a parar de girar? Finalmente comienza a ralentizarse para perder velocidad. Y mi corazón se detiene en lo alto, en anticipación lentamente guiando hacia... Me siento como que estoy a punto de orinarme. No pasó suficiente tiempo para que el último jugador, esperando que sea yo... Y eso soy, por favor, que sea yo. ¿Quién fue? Y entonces la botella se detiene... Y apunta la abertura... Y esto tiene una abertura mirando justo hacia mí. Ah. Bueno.
¿Ah? La multitud erupciona en audibles gritos, pero mi cerebro no puede realmente procesar el sonido mientras trata de entender qué exactamente está sucediendo justo ahora. ¿Soy yo? ¿Cayó sobre mí? ¿En serio? ¡De ninguna manera! Miro hacia él, la única persona que puedo ver en el cuarto, y él está mirando a la botella en shock, con duda y sin habla. Entonces sus ojos lentamente se levantan, se encuentran con los míos. Una mirada vaga en incredulidad, haciendo reflejo a mí mismo. Y lo juro que he visto sus ojos flaquear. Buster le abraza firmemente y le sacude alrededor, gritando que cosas que no puedo comprender en el momento. Pero Marcos de alguna manera mira hacia la nada, como si él estuviera pensando. La gente al lado de mí me aprieta y me picotea, y ahora es cuando todo comienza a encajar. ¡Mierda! ¿Voy a tener que besar a Marcus? Me sonrojo en lo profundo, me pongo todo rojo y miro hacia Marcus intensamente. Mi corazón se siente como que está a punto de salirse de mi pecho. Marco eventualmente sale también de su trance y gira hacia Buster, quien está incrementadamente diciendo que me bese ya. No. ¿Ah? No voy a besar a Calum. ¡Gas! La maldad. Él inconfrontablemente mira lejos de la multitud y se cuestiona a él mismo. Oh. Quiero decir, sabía que él no lo haría. No es como que quisiera también, pero pensé que él podría solo por diversión. Solo por algo de pena. Lágrimas se colocan en mis ojos y yo bajo mi cabeza, parpadean rápidamente. ¿Qué? ¿Qué demonios, hombre? ¿Por qué no? Bats, dije que no. Su tono de voz es final y mi corazón se rompe en un millón de pequeños pedazos. Así que es entonces así. ¿Qué sobre el eclipse? ¿Qué sobre todo el tiempo de antes? ¿Qué sobre decirle que él me gustaba de regreso? Oh, eso no es genial, hombre, estás fuera. Calu, ¿tú quieres salir también? Levanto mi cabeza un poco y miro hacia nadie en particular, tratando de no parecer como que estoy a punto de llorar y tener mis ojos fuera también. Sí, yo también me voy. ¡Ja! Entonces, ¿sabes lo que eso significa? ¿Ah? El canguro salta y me empuja con él, empujándome hacia una pequeña puerta hacia el lado del cuarto. ¿Cómo? Buster y algún otro chico se empujan a Marcus también. Aún así, él parece como que no pone mucha resistencia. Después de un poco de pelea sin sentido hacia mi final, estoy empujado hacia el closet y la forma grande de Marcus rápidamente entra después de mí, haciendo que el cuarto se vuelva más pequeño. Buster golpea la puerta y llama hacia el otro lado. 7 minutos, pájaros enamorados, será mejor que los cuenten. La multitud ríe y después de un momento el juego parece como que regresa a la normalidad. Ah. Hola. hay algo de desastre que cayó sobre nosotros, ¿eh? Giro lejos de él y pongo mi cabeza hacia abajo, sintiendo mi largo cabello caer con ello. Sí, como si las cosas no se pudieran volver más incómodas entre nosotros, cerrados en un closet. Vistiendo un traje de chica anime, con mi crush que me ha rechazado incluso hace un minuto. Suspiro y tomo mi coleta lejos, mi peluca, dejando que caiga algo de semblanza de aire fresco sobre este closet apretujado. Lo siento, Marcus, no debí haberme unido, por mi culpa tú estás fuera del juego y... Ahogo mis palabras, sintiendo algo formándose en mi garganta que se rehúsa a ir hacia abajo. Porque incluso estoy diciendo algo. Solamente me veo como me veré como un idiota incluso más grande. Eso fue estúpido. Fui tan estúpido. No puedo tomar esto. Llego hacia la puerta y... ¡Calum! Su gran mano rápidamente agarra mi brazo gentilmente y firme. Él me hace girar hacia él y miro lejos. Las paredes del closet también están bastante oscuras. Cal. ¿Qué?
Me libero de él, pero mi voz se mueve tanto que sonó como que estoy llorando. Espera, ¿estoy llorando? Rápidamente limpio mis mejillas de cualquier lágrima que han caído lejos de mis ojos y miro hacia él de alguna manera. Lo siento. Lamento haber dicho que no quería besarte. ¿Qué? Tú realmente tienes que disculparte por eso. No es un gran asunto. Yo trato de escapar de su agarre sobre mí, pero él permanece firme, no moviéndose ni una pulgada. Sí, lo hago. Porque no quería eso. ¿Cómo? Pestañeo hacia él. Mis lágrimas se secan de alguna manera mientras él está mirando justo de regreso hacia mí. ¿Ja? Calum. Él casi susurra esto. En la siguiente cosa que sé, sus manos están en mis labios, poniéndome justo sobre duramente en su pecho. ¡Marcus! Él se recuesta sobre mi oído y entonces él habla. Es bajo y un poco tembloroso. El olor de la cerveza emana de su respiración. He dicho, quiero besarte. Quiero tan malamente besarte. Tú eres todo lo que quiero, Calum. Y es todo lo que yo siempre he querido por un tiempo ahora. ¡Wow! ¡Se nos está confesando! ¡Mamma mía! Sus manos comienzan a moverse arriba, acariciando mi pecho pulsante mientras él continúa. Estás de regreso aquí, conmigo. Algunas veces no puedo creerlo, pero cuando me mostré en la escuela la siguiente mañana y tú estabas ahí. Él toma un pequeño olfateo de mi cabello. Sus manos acarician mi espalda ahora. Sabía que tenía que mantener mis sentimientos en comprobación. Sabía de que había muchas cosas en mi camino que serían capaces de ir con tú en la manera en la que yo siempre he querido. Pero entonces comenzó a suceder. Oportunidades. El día en la plaza, la noche en el eclipse, pequeños momentos entre nosotros. Todos sobraron oportunidades para mí para hacerlo. Para ser un hombre y pedirte salir. Oh. Él suspira a través de su nariz. Aire caliente. Aire va sobre mí y hace que mis orejas retrocedan. Pero no lo hice. Nunca tomé la oportunidad. Tenía miedo de que podrías decir que no. De que te perdería. De que yo te perdería mientras estás justo al lado aquí de mí. Y que nunca sería lo mismo. Pero míranos hacia nosotros. La situación en la que estamos. Te mostraste en este juego. Y solo en el momento correcto, cuando yo giré la botella, cayó sobre ti. Él carcajea suavemente. ¿Qué demonios son aquellas pistas? Es como que el universo, o Dios, o algo, estaba sirviéndote a mí en bandeja de plata, diciendo, joder hombre, solo hazlo ya. Y sí, estaba puñeteramente aterrorizado. Sigo estándolo. Aterrorizado de que solamente esperabas a que yo terminara, a que terminara. Podrías decirme que me jodiera o algo. Pero sé que me daría a mí mismo por el resto de mi vida si yo no hiciera esto ahora. Él me empuja lejos y mis ojos tienen que ajustarse a la oscuridad lo suficiente para ver su rostro, nervioso y frustrado. Te quiero, Cal. Quiero estar contigo. Nadie más me hace tan feliz como tú lo haces. Oh. Vaya. Oh. Mis manos van hacia su hocico, presionando su nariz, bueno, su, bueno. Mis manos van desde arriba hacia su boca, hocico, presionando su nariz. Entonces él no lo abre o algo así. No lo digas. Si tú lo haces, yo no seré capaz de resistir, así que no puedo hacer eso. No puedo hacer eso hacia Karina. Marco suspira y empuja mis manos lejos gentilmente, enredándola alrededor de la parte de atrás de mi cuello. Dejándome caer en su pecho. Su corazón salta a través de su camiseta de ligera. Yo no quiero a Karina, te quiero a ti. Te necesito. Oh. Y entonces él sonríe, suave, rogante, con la calidez del sol en sus ojos lleno de estrellas.
Él me quiere, él me necesita. Y le necesito solamente igual. Marcus. Suspiró su nombre. Y con un suspiro de sí mismo, él recuesta firmemente y planta su hocico contra el mío. El beso fue profundo, lleno con una insaciable hambre de ambos de nosotros, terminando por más y más. Él ni siquiera estuvo lo suficientemente cerca, y él sabía que, incluso a pesar de que estábamos cerca, prácticamente y físicamente podíamos estar. Él coloca sus labios y desliza su lengua dentro de mi boca, saboreando, gimiendo y dejando que él obtenga lo que él quiere. No es suficiente. Esto no es suficiente. Nunca tanto como yo, si yo le besara más duro de regreso, queriendo saborear más de él para mí mismo. Sus manos van por mis caderas, bajo mis piernas, y él acaricia la parte expuesta de mi pierna. Sus firmes manos contra mi piel desnuda. Gimo y jadeo entre cada beso, mientras él me empuja lejos lentamente, repentinamente, pero solamente para tomar fuera de su hombro o algo así. Y una vez que él se deja caer en el suelo, empuja junto a su pecho, besándome más duro. ¡Es una locura! Estoy haciendo esto con mi mejor amigo. Recuerdos pasados y consecuencias del futuro se desaparecen en la nada. La única cosa real es estar yo con él justo ahí, justo ahora. Rompo nuestro beso. Gemidos escapan de mi boca contra mi placer. Y su rodilla acaricia entre mis piernas. Él no se ralentiza aún así, lamiendo mis mejillas hambrientamente, yendo más abajo de mi cuello y mordiéndome gentilmente al inicio, entonces más duro y más duro. Pero chicos, que están en un armario, los van a descubrir en cualquier momento, ¿no? Él me coloca contra la pared. Su respiración es más cortante, llenando este closet todo lleno, pero no me molesta nada. Estoy completamente imbuido en él, su esencia, su toque, todo en este momento. No soy más que uno más que para Marcus. Joder, Carl, te necesito tan malamente justo ahora. ¡Oh, no! ¿Y yo? Sus 7 minutos han pasado 7 minutos. ¿Qué demonios ustedes dos están...? Yo solamente voy a poner algo en el manillar. Dios mío. Él lentamente cierra la puerta y audiblemente denuncia: ¡están ocupados! Lo cual encaja con los ánimos y el ánimo de todos los demás. Marcus sale fuera de mí y yo salgo de él. No me doy cuenta que prácticamente me estaba dejando llevar por él, cargado por él. Me ajusto a mí mismo agarrando mi coleta y arreglando mi camiseta, mientras él recoge su gabardina y aclara su garganta. Deberíamos nosotros, Yo iré primero. Entendido. ¡Ay! Pero qué buen momento, casi se estaba logrando. ¡Ay, Master! Pero Dios mío. Ya es que lo dije, los iban a descubrir. Pero bueno, mis queridos furros y no furros, hasta aquí dejaremos este capítulo de When I Know You. Ay, qué buena fiesta, ¿no? Fiesta con final feliz casi. Ay, muchísimas gracias por haberme acompañado. Se despide aquí su querido compañero Dergo. Yo los veré para el siguiente capítulo. Cuídense, mis furros y no furros. Sayonara. Bye, bye.